Muchas gracias. Vamos a invitar a continuación a hacer uso de la palabra al señor Secretario de Gestión Pública de la provincia del Neuquén a dar inicio a estas jornadas dirigiéndose a los presentes. Habla a continuación el ingeniero Rodolfo Esteban Lafitte. Buenas noches a todos. Bienvenido, señor Gobernador, señor Intendente, a las autoridades nacionales que nos acompañan, señor Ministro. No voy a nombrar a todos porque de alguno me voy a olvidar. Bienvenido a esta bendita tierra neuquina y de Villa Langostura. Cuando hicimos el evento en el 2012, que fue el primer evento de TECNAP, son jornadas que se llevan a cabo todo el año, pero hay un evento principal. Y también se hizo en Villa Langostura. Y hacía poquito que veníamos saliendo de la contingencia que nos deparó el volcán Puyehue. Y yo decía que aquí, en esta tierra, uno palpaba y sentía el sentido de patria. Porque la gente de este lugar no tuvo miedo ni se amedrentó frente a las inclemencias de la naturaleza, se quedó en su terruño y batalló para sacarla adelante, y hoy vemos que Villa Langostura es un vergel como fue siempre y creo que está mucho mejor que antes. Así que, Intendente, felicitaciones a usted y a la gente de este querido pueblo por lo que han logrado en estos años. Estos eventos tienen como objetivo juntar la experiencia, las buenas prácticas, aquellos que han innovado en la gestión pública, tanto en el Estado como en la actividad privada, como en la academia. Así que lo que buscamos de aquí es una sinergia que nos permita avanzar en la concreción de los proyectos que llevamos adelante, plantear nuevas ideas, resolver lo que necesita el ciudadano, más y mejores servicios del Estado a partir del buen uso de la tecnología. Tenemos muchos socios estratégicos. Hemos adherido con la firma del señor Gobernador en el 2011, 2010 también se firmaron convenios al Plan Argentina Conectada, y el año pasado se firmaron los convenios para llevar adelante los tramos provinciales que van a permitir desarrollar la base tecnológica que nos va a permitir hacer el despegue definitivo a la Argentina en materia de comunicaciones, de internet y de servicios al ciudadano, acercándolo más entre sí, acercándolo más a su gobierno y al Estado. Lo que decía el Intendente, lo que busca el gobierno abierto es mayor transparencia de la gestión pública y la colaboración y participación de los ciudadanos. Lo vimos hace poquito en Neuquén, cuando hicimos el primer hackatón. Hackatón es una maratón de programación durante 36 horas, como vieron en la presentación, 17 equipos de jóvenes y profesionales de la provincia de Neuquén, de distintos lugares, de gente de acá de Villa Langostura, participaron en este desafío y realmente fue muy rico. Era el cuarto que se realizaba en el ámbito estatal en la Argentina, y fue realmente un éxito, y como dijo el Intendente, va a tener una aplicación que va a ser presentada aquí durante el transcurso de este evento, en la cual se puede ver la motivación, la innovación y lo que se puede lograr a partir de que el gobierno abre sus datos. O sea, las posibilidades no las podemos imaginar, porque le charlábamos recién con el ministro, cinco grupos plantearon el desafío de aplicaciones para seguridad en la ciudad de Neuquén. Esto que vivimos diariamente, que la comunidad está preocupada por la seguridad pública, se vio también en el hackatón, que hubo equipos que los sets de datos que habíamos abierto, que nos brindó el Ministerio, Jefatura de Gabinete, la Policía, habían generado expectativas en estos chicos. Así que agradezco el desafío de todos. Está acompañándonos acá otro socio estratégico para nosotros, que lo fue
y lo seguirá siendo, que es CABACE. Somos socios de CABACE junto con las cooperativas telefónicas de Neuquén y ISPs de la provincia. ¿Qué nos permitió esto? Bajar brutalmente, es el término, brutalmente, los costos de la conectividad. Bajamos más de 20 veces el costo que pagábamos por mega de internet en el 2007, y eso nos permite mejorar la calidad de servicios a los ciudadanos, mejorar la calidad de servicios en el Estado y avanzar. Y toda esta plataforma va a permitir la incubación del talento, la incubación de todos aquellos que tengan ideas y quieran radicarse aquí o en otros lugares de la provincia, para que vía el teletrabajo podamos desarrollar aplicaciones y dar servicios a la Argentina y al mundo. Esta es la plataforma. Lo que hay que buscar es el desafío, y lo estamos haciendo a través del ámbito de la educación, con el Consejo Provincial de Educación y con las universidades públicas de la provincia, la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Tecnológica. Así que espero no haberme olvidado de nada. Gracias a los sponsors, porque sin la contribución económica de ellos esto no hubiera sido posible. Vivimos tratando de generar sinergia entre todos los actores, y la fase económica es un aspecto importante al resolver para llegar a toda la comunidad, y con la colaboración y contribución de todos lo estamos haciendo posible. Muchas gracias. Así hemos escuchado la palabra a cargo del señor Secretario de Gestión Pública de la provincia de Neuquén, ingeniero Rodolfo Esteban Lafayette.